Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de Dios esté con ustedes y en sus casas. Hoy es día domingo 19 del mes de noviembre del año 2023 y estamos como otra semana más aquí dispuestos a estudiar la Biblia para poder aprender mejor lo que el Señor nos enseña a través de ella. Estamos en tiempos difíciles donde ahora más que nunca debemos de leerla porque una vez que nosotros sepamos lo que está escrito, no nos toma de sorpresa todo lo que esté ocurriendo o lo que vaya a ocurrir en el mundo. Así que por eso es que todos los que creemos en Cristo Jesús sabemos que los tiempos difíciles son los tiempos donde tenemos que prepararnos más para cuando venga cuando Él regrese a la tierra, pues pueda encontrar fe, paz y amor todavía en la tierra. Él dijo que nosotros somos la sal del mundo y nosotros tenemos que estar siempre, pero bien, bien dispuestos a poder seguir condimentando esta vida. Porque si la vida continúa, es por las personas de buena voluntad que aman a Dios, que oran a Él, que le piden que nos ayude y que siempre tienen en sus pensamientos a nuestro Padre Celestial. Así que le damos gracias a Dios por todas esas buenas personas de buena voluntad, que gracias a ellos es que todavía tenemos amor en la tierra. Gracias, Señor, y con esta oración vamos a dar comienzo a la lección del día de hoy. Y decimos, gracias Padre Celestial por toda tu bondad, por toda tu misericordia, por todo tu amor, Señor. Gracias infinitas, Señor, porque no vamos, Señor, a darte todas las gracias que tú mereces. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Hoy estamos, Señor, como otro día más frente de ti, Señor, en tu presencia, para darte las gracias porque estás con nosotros y para pedirte que nos llenes, Señor, de tu sabiduría y de todo lo que necesitamos para poder entender tu palabra y poder guardarla en nuestro corazón y poder enseñársela a quienes tú quieres que se la enseñamos, para que también conozcan, Señor, todas las bendiciones que tienes preparados para aquellos que leen tu palabra, que se apropian de tu palabra y que creen que tú estás aquí, vivo, presente en forma de espíritu en nosotros, por nosotros, para nosotros. Aquí estamos, Señor, para servirte y hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, en este día para entender tu palabra y para poder explicarla de la manera que tú quieres que la expliquemos, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, para poder explicarla bien, Señor. Para poder entenderla bien, Señor. Y para poder enseñarle a los demás bien, Señor. Te damos gracias porque siempre estás con nosotros. Te damos gracias porque nos ayudas aún en las dificultades más difíciles, Señor. Siempre estás con nosotros. Te queremos pedir perdón por nuestros pasados pecados, nuestros presentes pecados que solo tú conoces cuáles son, Señor. Y los futuros, Señor, que te pedimos que no lleguemos a cometer pecados futuros, Señor. Que nos mantengamos en una armonía contigo y en paz, porque solo a ti, así, Señor, tú puedes glorificarte en nosotros y puedes, Señor, a través de nosotros, puedes seguir enseñando a todo aquel que lo necesite, Señor. Si estamos en pecado, es muy difícil que tú puedas hacer que comuniquemos a los demás, Señor, tu gracia y tu favor. Por eso te pedimos, Señor, que limpies y purifiques todo pecado que haya dentro de nosotros. Que nos limpies, Señor, y nos dejes tan blanco como la nieve, como tú dijiste en tu palabra, Señor. Que nuestros pecados vendrán a ser tan blancos como la nieve, Señor. Te damos gracias de antemano por haberte fijado en nosotros, Señor. Viste, Señor, para poder enseñar tu reino, Señor. Sin embargo, no todos te escucharon, Señor. Y hoy en día continúan las guerras por eso, Señor, porque no han creído que tú has venido todavía, porque esperaban otro tipo de reinado, Señor. Esperaban un reinado quizás con armas de fuego, quizás no sé cómo esperaban, Señor, pero sí, Señor, sabemos. En su oscuridad, Señor, nos has implantado a nosotros, nos has dado, Señor, nos has enseñado a nosotros tu verdadero reino, Señor, a los que no somos de tu pueblo,
de Israel, tu pueblo, Señor. No somos del pueblo judío, pero somos escogidos por ti, Señor. Tú nos has llamado a nosotros los gentiles, Señor, para ocupar el puesto de los que no te, de tu pueblo, Señor, que no te cree, Señor. Te damos gracias por habernos injertado adentro de tus planes y de tu reino, Señor, con la esperanza de los que son escogidos por ti, Señor, un día también lleguen a conocerte, Señor, y a darte las gracias, Señor, y a pedirte perdón, Señor, porque no te escucharon, Señor. Tú los sigues amando y los seguirás amando, Señor, hasta que ellos se vuelvan a ti, porque tú lo dijiste, que se volverían ellos también a ti. Gracias te damos, Señor, por haberte fijado en nosotros, el pueblo, los gentiles, Señor, a quienes nos has llamado también y nos has enseñado tu reino. Nos has enseñado, Señor, tu gloria, tu favor, tu perdón. Nos has enseñado y has venido por nosotros, Señor, también. Te damos gracias de antemano y te queremos pedir, Señor, porque podamos serte fieles todos los días de nuestra vida y podamos enseñarles a ser fieles a ti, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a todos los que nuestros amigos, parientes, conocidos y no conocidos, seguidores y no seguidores y a todo el mundo entero, Señor, al que te conoce o al que no te conoce, Señor, para que todos sigamos unidos, aunque cada quien en su casa, sigamos unidos en ti, Señor, porque viniste para glorificar tu nombre y el amor es lo más importante que nos has dejado en la vida, Señor. Te queremos pedir que nuestros corazones los llenes de todo el amor que necesitamos para perseverar hasta el fin y para poder servir, Señor, con ese mismo corazón tuyo, Señor, a todos los que diariamente servimos en nuestra vida, Señor, ahí en donde nos has puesto o donde nos has permitido estar, Señor, que podamos servir con un corazón desprendido de todo y de todos y que el que nos vea a nosotros te vea a ti mismo, Señor, para que puedan glorificar tu nombre. Gracias de antemano, Señor, gracias por amarnos, te amamos, te bendecimos y te glorificamos y te pedimos que te quedes con nosotros hasta el último día. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a leer la palabra en Mateo 6, que nos enseña Jesús y la limosna. Y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo? Pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí el Señor nos muestra que cuando nosotros vayamos a orar, no lo hagamos delante de los demás, lo hagamos en privado. Que nos cerremos en nuestro cuarto, en donde podamos encerrarnos, y le hablemos ahí a nuestro Padre Celestial. Y Él, en lo secreto, nos recompensará. Otra de las cosas que el Señor nos enseña es, a cuando demos limosna, no lo anunciemos a los cuatro vientos, porque cuando lo anunciamos ya le quitamos el mérito y el valor de lo que estamos haciendo. Cuando estemos dando limosna, debemos de no saber lo que nuestra mano derecha da, ni lo que la mano izquierda no debe de saber lo que la mano derecha da. Debemos de darlo de una manera anónima, de una manera donde nadie tenga que enterarse. Solamente nuestro Padre Celestial es el único que debe de enterarse, y Él nos lo recompensará en público. Entonces, estaba pensando esto en esta parte, y hoy en día, por ejemplo, tenemos que decir todo lo que hacemos, todo lo que damos, tenemos que decirlo. Hoy en día que tenemos tanta, que no tenemos privacidad, vemos este pasaje un poco a veces difícil, porque a veces tenemos que decir todo lo que hacemos, y es bien difícil cuando el Señor nos dice que en privado hagamos las cosas para Él. Pero dentro de lo que nos corresponde, que es
en obedecer la palabra de Dios, y si Él nos dice que hagamos estas cosas en privado, podemos hacerlo en privado. Y bueno, si a veces hay que decirlo porque porque nos obligan a decirlo, nada más que lo sepan los que lo tienen que saber, pero no nadie que no sea, que esté fuera de eso, nadie que esté, pero no todo el mundo. Esa es otra de las enseñanzas de hoy. La otra es donde nos dice que oremos, la otra es cuando nos dice el Señor que cuando oremos no hagamos vanas repeticiones como hacen los gentiles, que creen que con muchas palabrerías Dios nos escucha. Dios nos escucha desde nuestro corazón cuando hacemos una oración sincera, aunque sea una oración corta o sencilla. Esa es la oración que más le agrada al Señor, la que sale del corazón. Que hayan oraciones bonitas que hayamos memorizado, pues no es malo si uno quiere hacerlo, mientras le pongamos el corazón a lo que estamos diciendo. Pero lo más bonito es la oración que sale espontáneamente de nuestro corazón. Esa es la oración que más le agrada al Señor. Aunque conozcamos oraciones ya que nos hayamos aprendido de memoria, y porque queremos decirla, la hacemos poniendo el corazón, pues nos gusta la oración y lo hacemos. Y ve, pero en realidad el Señor, eso no es lo que está buscando. Aunque el Señor amará, depende cómo hagamos la oración que ya conocemos, una oración que ya conocemos, pero en realidad el Señor lo que está buscando es adoradores. Adoradores que sean espontáneos, adoradores que vivan con los pies puestos en la tierra, adoradores que lo busquen, adoradores que diariamente piensen en Él, que diariamente lean su palabra, que diariamente se interesen en cómo poder servirle mejor o poder conocerlo a Él mejor para saber qué es lo que a Él le agrada. Cuando uno ama a otra persona, quiere conocer más de la otra persona. Es igual si amamos a Jesús, queremos saber de Él. Queremos saber cómo era, qué hacía, dónde iba. Todo queremos saberlo. Así que por eso debemos de buscar, conocer cada día más cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué Él espera de nosotros? Y en oración, entregar nuestro corazón y nuestro ser cuando nos pongamos de rodillas al Señor, para que Él pueda hablar a través de nuestro corazón, para que Él pueda hablarnos, para que Él pueda guiarnos, para que Él pueda hacer con nosotros su plan divino y lo que Él quiere hacer con nosotros. Cuando nos entregamos completamente a Él, sin poner reservas, es que el Señor puede trabajar en nosotros. Aquí el Señor nos dice que el cuerpo, que los ojos son la lámpara del cuerpo, que si nuestro ojo está limpio, nuestro cuerpo estará lleno de luz, y con luz pues podemos alumbrar a los demás. Aquí el Señor también nos dice que no se puede amar a dos siervos, no se puede amar a Dios y al dinero, que debemos de amarlo a Él. El dinero, Él sabe que lo necesitamos, Él sabe que tenemos necesidad del dinero, porque sin dinero es bien difícil, pues tenemos que pagar la renta, los biles, tenemos que ayudar, tenemos que, sin dinero no se puede, pues en estos tiempos no se puede hacer mucho. Pero el Señor sabe que necesitamos del dinero, así que Él nos dará todo el dinero que necesitamos si primero lo buscamos a Él y su reino y su justicia. Y Él se hará cargo de todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Yo soy testigo de eso. Antiguamente me preocupaba todo me preocupaba, y eso aleja el corazón del corazón de Dios. O sea que tenemos que rendirnos, aprender a rendirnos en sus brazos y a no preocuparnos por nada.
Cuando damos el diezmo, y yo soy testigo de eso, que el diezmo, y le enseño a mis hijos que lo hagan así también, el diezmo es, yo hago esta fórmula, los ingresos le quito los gastos y me da una cantidad. De esa cantidad es que yo le pongo el 10% y de esa cantidad el 10% va a ser el diezmo. El diezmo yo lo reparto a quien yo quiera. Puede ser a la iglesia, puede ser a instituciones caritativas o a organizaciones que hacen, hacen la obra de Dios, o se lo puedo dar a una persona en la calle, o se lo puedo dar a quien yo estime conveniente que lo necesite. Y eso es parte del diezmo que me tocó dar en ese mes. Así es que yo doy mi diezmo. Y gracias a Dios, desde que empecé a hacerlo, no me ha faltado nada. No me preocupo ya por el dinero, no me preocupo por nada, porque Dios tiene control sobre eso. Se lo he dejado en sus manos porque Él dijo, pónganme a prueba, den el diezmo, denme el diezmo que me corresponde para mi obra. Y pónganme a prueba para que ustedes vean si les va a faltar algo. Y así ha sido. Hace casi un año lo he hecho y no me ha faltado nada para la gloria de Dios. Así que los invito a ustedes también para que se quiten esas preocupaciones de encima y se entreguen a Dios, den su diezmo y lo demás se lo entreguen a Dios. Y cuando esa preocupación le venga a la mente, enseguida pensemos en el Señor y decir, Señor, tú tienes el control de mi dinero. Yo estoy haciendo lo que tú dijiste y lo estoy haciendo. Lo demás es del Señor. Nunca más te vas a preocupar por nada, porque el Señor se lo ha dejado para que Él tenga el control de tus finanzas. Así me ha ido a mí. Para la gloria de Dios, me ha ido perfectamente bien. Gracias a Dios. El Señor sabe que nos enseña cómo los lirios en el campo no tejen ni hacen nada, y sin embargo, Dios les viste con los mejores colores. Las flores tan bonitas, todo eso el Señor es quien las viste. Y hoy que se mueren, porque las flores nacen hoy y están nada más unos días, después mueren y vuelven a salir otras. Y el Señor, una vez me vino a la mente, ¿por qué es que había la neblina, que son las nubes en la tierra, ¿no? Así, cuando estamos manejando, las nubes se atraviesan, se ponen a la altura del carro. Y nunca me había investigado, me había pasado por la mente investigar a qué se debía eso. E investigué por qué era que las nubes bajaban a la tierra. Y es que las nubes traen el mist, que es el agua, que le va a dar a las plantas, a toda la tierra que la necesita para poder estar, para poder ver esas plantas verdes como las vemos. O sea que ese fenómeno natural que son las nubes en la tierra, es el Señor mismo que hace bajar esas nubes para que puedan darle el agua que necesitan todas las plantas verdes que vemos en la tierra. O sea que así, y cuántas cosas desconocemos, quizás porque no la hemos estudiado, pero cuántas cosas no sabemos de fenómenos naturales que el Señor que a través de ellos el Señor es que puede pues mantener la tierra. Así que nosotros no hacemos nada por ellas, es más, el hombre como que a veces destruye la tierra. O sea que si no fuera por los hombres de buena voluntad que agradan a Dios, que buscan la voluntad de Dios y por el amor de Dios que hace que la tierra todavía esté viva, esté vigente, esté linda, todavía es por la mano del Dios Todopoderoso, por su amor por nosotros, por su misericordia por nosotros. Mas un día todo lo que vemos no lo vamos a ver más. Un día todo lo que vemos va a pasar y vamos a ir a un lugar donde no va a haber necesidad ni de comida, ni de bebida,
No va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber frío, no va a haber calor, no va a haber nada, no va a haber nada de lo que estamos mirando. Todo lo que vemos es temporal. Luego vendrá lo que no vemos, que es lo espiritual. Lo que está oculto, que es invisible, que está presente, pero nosotros no lo podemos ver porque estamos en la carne. El día que lleguemos a ser espirituales, podemos ver las cosas visibles, y eso será cuando vayamos con el Señor. Vemos entonces la real vida, que es la que no vemos ahora, la que está tapada a nuestros ojos. Así que eso es la historia de la humanidad, la historia que el Señor nos ha dejado. Aquí nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no nos afanemos por el día de mañana, porque el Señor dice que cada día le basta su propio mal. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder guardar en nuestro corazón esa palabra, y cuando tengamos ese afán o esa preocupación por algo, nos acordemos de este pasaje y clamemos a Dios y le digamos: Señor, en ti confío. Señor, confío en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Ya vamos a ver de la manera que el doctor Charles Stanley entendió este pasaje en la Biblia. Y dice: lecciones de vida. En el versículo 4 del capítulo 6, donde dice: y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El doctor Stanley nos menciona, él lo vio de esta manera: no necesitamos jactarnos de nuestras buenas obras, guiadas por el Espíritu, ni publicar las buenas acciones, que de otro modo pasarían desapercibidas. Dios da las únicas recompensas que importan, y Él sabe llevar bien las cuentas. En el versículo 7, Él señala: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí el doctor Stanley nos dice, el doctor Stanley interpreta este versículo y dice: la oración eficaz no funciona por arte de magia. Tampoco consiste en decir las frases correctas ni usar la fórmula precisa para que Dios se mueva a favor nuestro. Más bien se trata de comunicarnos de corazón a corazón con el Señor del universo. Aprovechemos esta magnífica oportunidad de acercarnos a Él y aprender sus caminos. En el versículo 21, donde dice: donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón, el doctor Stanley lo interpreta de esta manera: ¿en qué es lo que usted más piensa en el transcurso del día? ¿Qué pone a latir rápidamente su corazón en asombro y anticipación? ¿Qué considera indispensable para poder vivir? Aquello que capte su atención es su tesoro. Pero Dios es el único verdaderamente digno de su corazón. En el versículo 24, en esta frase donde dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El doctor Stanley nos dice: somos demasiado los que tratamos de servir a dos señores, Dios y el trabajo, a Dios y las cuentas bancarias, a Dios y la familia. Jesús nos dice que esto es imposible, ya que inevitablemente las exigencias de ambos serán contradictorias. ¿A quién servirá usted? Vivir la vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida en y por medio de nosotros. Ningún creyente ha sido llamado a transitar solitario en su peregrinaje de fe. En el versículo 32 dice: nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí el doctor Stanley nos dice: Dios no nos dice que dejemos de preocuparnos por la comida, la vivienda y el abrigo, porque no necesitamos tales cosas.
Él sabe que las necesitamos, pero quiere que dejemos de preocuparnos porque ha prometido encargarse de nuestras necesidades. Estos son los versículos que más le llamó la atención al Dr. Stanley de lo que el Señor puso en su corazón acerca de cada uno de ellos. Así que, bueno, todos los seres humanos todos somos diferentes. El Señor trabaja en cada uno de nosotros de la manera que quiere. Las demás personas nos ayudan para poder también nosotros ayudarnos a nosotros mismos a saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Y es bueno tener el discernimiento de otra persona que ya ha pasado en la vida. Es bueno saber, conocer cómo otra persona le fue, para así poder nosotros encauzar nuestra vida, encaminarla para y arreglarla si la tenemos que arreglar, para poder esto, que nos vaya tan igual como le fue a la otra persona o como Dios quiera que nos vaya. Leer la palabra y el leer también acerca de las otras personas, cómo han reaccionado en sus vidas a diferentes situaciones por las que han tenido que pasar, nos ayuda a nosotros a podernos sentir que si ellos lo pudieron pasar, nosotros también lo podemos pasar. Por eso cada uno buscamos las personas que más se asemejen a las vidas de nosotros, que nosotros admiremos, porque las personas a las que admiramos nos enseñan muchas cosas porque estamos abiertos a saber más de la persona que admiramos y nos pueden enseñar muchísimas cosas que a lo mejor nosotros no hemos descubierto o un día tengamos que pasar por las situaciones que hayan pasado ellos. Aprender cómo ellos la enfrentaron sus dificultades nos ayudan a nosotros para poder enfrentar las nuestras también. Así que es muy importante que tengamos siempre alguien a quien admirar. Además, primero que todo, a nuestro Padre Celestial, a Jesús, que es el único que vale la pena, el único que dio su vida por nosotros, el único que vale la pena de adorar. Podemos amar a las demás personas, pero adorar, solo Dios es digno de adoración. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, si todavía no has entregado tu vida a Jesús y quieres que Él venga a morar en tu corazón y no sabes cómo hacerlo, te ruego que hagas conmigo esta oración, que cierres tus ojos donde quiera que estés y entregues tu corazón al Señor diciéndole: Señor Jesús, sé que soy pecador y que he hecho cosas malas. Creo que moriste por mis pecados y que puedo ser perdonado solo por fe en tu muerte y tu resurrección. Me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi vida como mi Salvador y mi Señor. Desde hoy viviré una vida que te agrade. Gracias por salvarme. Amén. Después de haber recibido al Señor en su vida, dígale a un amigo sobre la decisión que acaba de tomar. Siga a Cristo y obedézcalo bautizándose y concurriendo a una iglesia. Allí conocerá a cristianos que lo animarán y ayudarán para crecer en su nueva fe. Hermanos, y con eso terminamos el capítulo número 6, que fue Jesús y la limosna, y todo lo que nos enseñó el Señor acerca de sobre cómo orar, sobre cómo esperar y sobre cómo amar. Así que gracias a Dios por este capítulo, por esta palabra. Y vamos a terminar con una oración al Señor, dándole gracias por habernos permitido leer su palabra en el día de hoy y haberla podido entender de la manera que más nosotros creemos pudo haber sido entendida. Te damos gracias, Padre Santo y bueno, por tu palabra, porque en ellas nos dices lo que a ti te agrada.
En ella está tu corazón y en ella, Señor, nos das el deseo de poder servirte, Señor, y de poder hacer, imitarte, Señor, y poder escuchar tu palabra. Nos rendimos a ti, Señor, para que esa palabra cale en nuestro corazón y se quede y nunca se olvide, Señor. Que en los momentos difíciles nos acordemos de ella, Señor, nos venga a la mente y nos quedemos en paz en ti, Señor, clamando tu nombre, diciéndote gracias, Señor, porque creo en tu palabra y tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú dijiste y así se hará. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor incondicional, por tu amor, por tu inmenso amor. Te damos gracias y te queremos pedir que te quedes con nosotros esta semana, que te quedes con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, con los padres de nuestros hijos, con nuestros amigos, enemigos, parientes, conocidos y no conocidos, seguidores y no seguidores, y por él con el mundo entero, especialmente los que más necesitan de tu misericordia, Señor. Y que nos ayudes a tener una semana santa, buena y limpia, Señor, en ti. Que podamos verte a través de todas las cosas y que podamos, Señor, sentirte presente en cada día de esta semana. Y por siempre, amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en este día a leer la palabra de Dios juntos. Les deseamos que pasen una hermosa semana llena de todas las bendiciones del Señor y que el Señor les hable ahí en su corazón y les enseñe todo lo que les haga falta aprender. Que su paz, su amor y su misericordia queden en cada uno de ustedes. Por toda esta semana y por siempre. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Con el favor de Dios. Así Dios Padre lo ordenó, obediente y sin pecado, toda tentación Él venció, siendo fiel y perfecto ante su Padre, hasta la muerte todo lo entregó. Ha nacido el Rey prometido, el Mesías es Cristo el Señor. Levanto.